Brian es un niño que gusta la lucha libre, colecciona revistas y juega a ser luchador, que como ellos en el ring, da lo mejor de sí en todo. Y eso se vio reflejado al obtener el primer lugar en la prueba enlace en el tercer grado de primaria en su ciudad, Ensenada. Brian es un niño muy, muy dedicado en todo lo que él se propone, le da el 100. Si es deporte, si es la escuela, cualquier evento, cualquier situación con sus amigos, procura él siempre dar lo mejor de él, ¿no? Era un examen y lo tomó como tal y le fue bastante bien, se sacó pues el primer lugar a nivel municipal. Y pues tuvo su premio, su recompensa. La directora me había dicho que había ganado el primer lugar. Nos dieron una dirección para ir a Tijuana en un hotel y ahí me entregaron un dinero. Dice que la escuela se le da, le gusta estudiar, pero cuando se trata de historia no tanto. Le gustan más los números. Matemáticas porque... nunca se va a cambiar los números ni las operaciones ni eso. Y por ejemplo en historia cada entre más tiempo va a ser más historia y más. Brian lo ha intentado todo en el deporte, natación, básquet, fútbol, entre muchos más. Pero un día llegó a este salón donde pasaría todos los días de este último año y medio entrenando tenis de mesa, donde ha logrado destacar como pocos lo han hecho. Él es el segundo más pequeño entrenando a este nivel en el país. Fue unos 2-3 días, le gustó bastante y pues continúa. Tiene como año y medio más o menos yendo. Ha destacado, afortunadamente, se ganó por ahí una medalla de plata. Ha ido a varios campamentos que les llaman, que es para perfeccionarse. Y le tocó ir a Cuba, a Cancún, a la Ciudad de México. Y le ha ido bastante bien. Es muy dedicado también, le gusta mucho y le mete muchas ganas. Este año no pudo asistir a la Olimpiada Nacional por su corta edad, pero el siguiente va por la de oro. Por su misma disciplina, entrega que tiene, ha avanzado muy rápido, tanto así que es el segundo a nivel nacional de su edad y yo creo que este año debe quedar seleccionado y pelear por la medalla de oro. La disciplina es un valor constante en su vida, que lo ha llevado a tener varios éxitos a sus 10 años. Se refleja en todo. Es un niño muy bueno en la escuela, en su casa y se refleja también aquí en el entrenamiento, ¿no? Entonces nosotros manejamos un triángulo, que es el padre, el entrenador y el atleta. Entonces si ese triángulo está bien, es como funcionan las cosas, ¿no? Para salir adelante. Este luchador imparable es uno más de nuestros niños. Para Hola California, Isaac Mafut y Gabriela Reyes.